Felices Pascuas, mis hermanos y hermanas. Happy Easter to all of you. And thank you for joining. Gracias por acompañarme aquí en nuestra misa. Ofrecemos esta misa para la celebración del cumpleaños de señora Amy Ladines y también de Raymond Reyes. Ofrecemos estas misas también para las almas de Rubén Velasco, Mey Remedios, Carmen Hernández, señor Pérez, Jesús Ledesma, el papá de señora Nidia, y también para la sanación de señor Ancuoc, Amelia Peña, el alma de Eugene Villacana y dona Rojas, y también la sanación de Rita Para, y también para hay mujer que alguien me dijo que está yendo para abortar su bebé, para cambiar su mente y la conversión de su corazón. Y también de los que, trabajadores del Planned Parenthood. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando saliste, Señor, el frente de tu pueblo y le abriste camino a través del desierto, la tierra se estremeció y hasta los cielos dejaron caer su lluvia. Aleluya. Perdón. Mis hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas con piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre misericordioso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo, y haz que intercediendo por nosotros, Cristo, nuestro pontífice, por su humanidad, que comparte con nosotros, nos reconcilie, y por su divinidad, que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín. El sumo sacerdote los respondió, diciéndoles, «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese nombre». Pedro y los otros apóstoles replicaron, «Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo y de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen». Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. Demos gracias a Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendiceré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles. Él levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa al justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tomas tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haberme visto. Dice el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto, hasta por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Disculpe. Disculpe, soy un poquito desfriado ahora. Mis hermanos y hermanas, escuchamos en el Evangelio que Jesús dice que Él vino de lo alto, de arriba, del cielo. Como ustedes saben, estoy mejorando mi español, estoy aprendiendo todavía mi español. Y gracias a Dios que la idioma filipina tiene mucho que ver que la idioma español, tenemos muchas palabras porque estamos conquistados también de la España por 300 años. Entonces, no es muy difícil para nosotros, para mí, al menos, para aprender la idioma español. Entonces, tenemos muchas palabras que compartimos, pero sí. A pesar de esto, sí necesito esforzarme
y para aprender más y más palabras. La estructura está diferente que el idioma Tagalog o una de nuestros dialectos en Filipinas. Pero gracias a Dios tenemos muchos recursos para traducir mi idea en filipino o de inglés a español. Tengo también a una señora, señora Betsy, que me ayuda mucho para aprender más, además de mis maestros previos para aprender más español. Y en mi experiencia, sí, a veces es difícil, no es fácil traducir las ideas. Entonces, gracias a Dios por los diccionarios que tengo en mi teléfono, y también uso los recursos como Google Translate para traducir, para encontrar la traducción a español para poder expresarlo. Pero ahora, porque estoy acostumbrado más del idioma español, gracias a Dios puedo expresarme sin leer, aunque a veces estoy luchando para expresarme en español. Pero con la ayuda de Dios voy a mejorar para expresar más mejor la idea en español. Mis hermanos y hermanas, esta es la que pasa en el Antiguo Testamento, cuando Jesús, Dios Padre, habló con su pueblo. Necesita traducir su mensaje en la palabra de su pueblo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios usaba el idioma hebreo. En el tiempo de cerca de tiempo de Jesús usaba el idioma griego, ¿no? Entonces necesita traducir su mensaje para la gente pueden entender a Dios, para pueden entender su mensaje. Pero en el final día, como podemos leer en la carta de San Pablo para los hebreos, Dios Padre mandó su palabra para expresar todo su mensaje a nosotros. Entonces, en vez de hablar a través de su profeta, habló a sí mismo, se hizo hombre a través de Jesús. Porque Jesús no solo es un hombre, sino más bien es Dios mismo que se hizo hombre para hablar su palabra a nosotros. Entonces, la palabra de Dios, sí, en un sentido puede señalar a la Biblia, pero primeramente, la palabra de Dios enseña a su palabra mismo, el Hijo de Dios que existía en toda eternidad, antes del tiempo, o también hace que se hizo hombre en el vientre de María. Entonces, eso es lo que Jesús estaba diciendo a Nicodemo, que Él viene del cielo, ¿no? Entonces, puede expresar lo que es sobre nuestro Dios Padre, ¿no? En plenitud, porque Él estaba con el Dios Padre con toda la eternidad. No hay punto cuando el Dios Hijo no estaba con el Dios Padre. En toda la eternidad, el Dios Hijo y el Dios Padre estaban juntos, incluso antes de la creación del mundo. Entonces necesitamos escuchar a la palabra de Dios. Sí, necesitamos escuchar a la palabra de Dios a través de la Biblia, pero la Biblia necesita llevarnos para encontrar personalmente a Dios Hijo, a Jesús, a nuestro Dios. Cuando vemos a cruz, como les digo siempre, podemos ver la plenitud de la revelación de Dios Padre a nosotros, la revelación de su amor, la revelación en plenitud de su identidad. Pero cuando vemos a cruz, también podemos ver a nosotros mismos, porque Jesús en su humanidad revela a nosotros mismos sobre la ser humano, para podemos ver cómo podemos
a ser más humano, ¿no? Porque tenemos muchos conceptos a cómo podemos ser humano para nosotros y también para los demás. Y debemos recordar que nuestra voluntad y también nuestra inteligencia son afectados con los pecados de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, Jesús vino aquí para purificar nuestras razones, nuestras inteligencias, y también para apuntar nuestra inteligencia a lo que a la verdad, para guiarnos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura que leemos, dijo que primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres, ¿no? Podemos repetirlo. Pero primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Sí, porque los hombres, incluso a nosotros, los líderes de la iglesia, pueden ser los instrumentos de Dios para comunicar el mensaje de Dios o para guiar el pueblo. Pero también necesitamos aferrar a nosotros mismos, a nuestro Dios, a su mensaje para nosotros. Entonces, por ejemplo, los líderes del gobierno pueden ser, estar equivocados por guiar el pueblo que Dios dio a ellos, ¿no? Porque a veces están influenciados por sus propios juicios o también sus egoísmos o también la oscuridad de su inteligencia o las razones también. Entonces, necesitamos guiar a nosotros mismos con la palabra de Dios. Necesitamos dejar o permitir a Jesús acompañarnos para saber la verdad. Y también, entonces, cuando hay cosas, las reglas que contradice la revelación de Dios, especialmente las leyes naturales que Dios reveló a nosotros, entonces no hay necesidad para obedecer estos tipos de reglas, sino más bien necesitamos proclamar la verdad de Dios, pero necesitamos proclamarlo con el amor. Entonces, ese es el problema que tenemos en este tiempo, ¿no? Porque ahora el gobierno nos enfuerza su concepto sobre el cambio del matrimonio o el cambio sobre a cómo podemos definir la empieza de la vida, el empiezo de la vida, que solo podemos considerar una persona como humana si está afuera del vientre de una mamá o una madre. No, este es un gran error de nuestro tiempo. Mis hermanos y hermanas, necesitamos ayudar a nosotros mismos para escuchar en la palabra de Dios y para también para aprender el diseño de Dios para nosotros, para vivir en la plenitud con la abundancia que Dios designó para nosotros, para experimentar su paz y también para experimentar su amor. Así sea. My brothers and sisters, I just would like to give a short summary of what I just said. Jesus came from heaven, and so he was with God the Father from all eternity. There was never a time or a point in eternity when Jesus was not with the Father. So the Father and the Son was always together with the Holy Spirit. And God the Son came here and became man. And we have him as in Jesus Christ. So Jesus is God made man. Or Jesus is the Word who became flesh for us, beginning in the moment of conception of our Blessed Mother. And he came to reveal who the Father is. So in a way, we can say that Jesus is the translation in human words of who God is. So in Jesus Christ, God was able to say everything through this one word who is Jesus, the Word of God. Yes, the Bible is in some way in some sense, it is also considered as the Word of God, but the Word of God in its plenitude, in its totality, is heard and seen through our Lord Jesus Christ. And so we have to allow Jesus Christ to guide us, because as our intelligence are affected and our will is affected by the first sins
of Adam and Eve, so we have to allow Jesus to purify our reason and to guide us and to point us to the truth, who is Jesus himself, who is the way, the truth, and the life. And we have to remember this because nowadays we depend so much on our reason, and we forget, and people are ignorant that our reason is affected. No, our reason is limited. We have to be pointed to the right direction. And so we have now a lot of things that are going on, including in our government. For example, we have now enforcing of rules that are contrary to God's law, even to natural law, even with laws that can be discerned by natural reason. You know? Like, for example, the same-sex marriage, the redefinition of marriage, and also the definition of when life, human life should be considered as human life. So these are impurities that affect us. These are things that should be purified. And so we should listen to our Lord, and we should proclaim the truth to others, and we should do it with love. Mis hermanos y hermanas, elevemos nuestras súplicas a nuestro Señor Jesús. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza, de testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y también incluimos las peticiones que hemos mencionado en el principio de la misa, a ellos que celebran sus cumpleaños, señora Amy Ladines, y también para la sanación de nuestras hermanas y hermanas que hemos mencionado, y también para los almas de Rubén Velasco, Mi Remedios, Carmen Hernández, a señor Pérez, Jesús Ledesma, el padre de señora Lidia, y también de Eugene Villacana y Dona Rojas. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Apiádate, Dios y Padre nuestro, de tu iglesia suplicante, y atiende propicio a quienes se humillan de corazón ante ti, para que nunca les falte tu ayuda a los que participan en estos divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y del toda de su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue impugnado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él que inmolado en la cruz, ya no muere porque es sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de la alegría, y también los coros celestiales, y los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Los invito para hacer la comunión espiritual con nuestro Señor Jesús. Jesús mío, creo que estés en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te angelo en mi alma.
Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón, como si ya hubieras venido. Te abrazo y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual. Infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por eso Cristo, nuestro Señor. Amén. No tengo anuncios, pero por favor sigan nuestra página para la actualización sobre nuestra parroquia. Y también algunos de ellos me preguntan sobre cuándo vamos a abrir la iglesia. No tengo la información ahora, pero si tengamos, vamos a ponerlo en nuestra página de Facebook y también en nuestra website. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Más adelante vamos a exponer el Santísimo para rezar el Rosario y también la Coronilla de Divina Misericordia en español. Si tenga tiempo, únese con nosotros para adorar a Dios en el Santísimo. Buenos días, muchas gracias por acompañarme.
salvación que abriste al cielo al mortal en esta guerra mundanal. Rivestinos de tu valor, al trino Dios honor y pres, se le tribute sin cesar, y que en la patria celestial sin fin vivamos junto a él. Amén. Vamos a empezar con nuestro rosario. Ofrecemos este rosario para la terminación de esta crisis de COVID-19 en nuestra vida, en nuestro tiempo. También para la protección de todo el mundo, especialmente de nuestra familia, en nuestra comunidad. Ofrecemos este rosario también a ellos que están enfrente de nuestra batalla de coronavirus, para los médicos, los enfermeros, los que trabajan en el hospital, en la casa de los ancianos, a ellos que trabajan en el supermercado, que continúan su trabajo esenciales para nosotros. Recemos también para los que hacen el trabajo de investigación para buscar la cura para este virus, para los enfermos, incluso los que tienen enfermedades graves, los contagiados de este virus. Para nuestros líderes civiles de la Iglesia, especialmente a nuestro Santo Papa, para sus intenciones, para guiarnos y también para tener la sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Para quitar nuestros adjuntos al pecado, para seguir la palabra de Dios en nuestra vida y para proclamar el Evangelio a los demás, para la conversión de nosotros pecadores, para que Jesús tenga misericordia a nosotros, para ayudarnos a enfrentar este desafío de COVID-19. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrezcamos estas tres Dios y Salve María para las intenciones de nuestro Santo Papa, Papa Francisco. Dios y Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios y Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios y Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, y guía todas las almas al cielo, especialmente aquellos que necesitan más de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, y guía todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego y del infierno, y guía todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego y del infierno, y guía todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El quinto misterio luminoso, el cuarto misterio luminoso, la transfiguración.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, y guía todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El quinto misterio luminoso, la institución de la misa o de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego y del infierno, y guía todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ella pues, Señora abogada, nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María, para que fuese merecedora de ser digna morada de tu Hijo. Concédenos que pues celebramos con alegría su conmemoración por su piadosa intercesión. Seamos liberados de los males presentes y de la muerte eterna por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ofrecemos esta coronilla para las intenciones que hemos mencionado y también para el crecimiento de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra caridad, para quitar las ansiedades y también las estrés que experimentamos, especialmente para los que perdieron sus trabajos, incluso los indocumentados de este país, para toda la gente puede beneficiar del servicio de los gobiernos en todo el mundo. Para Dios nos convierte como su instrumento para ayudar a los necesitados, que compartamos nuestros recursos a ellos, para que nos use para proclamar el Evangelio a los demás con nuestras acciones, nuestras palabras. Para el perdón de todos nuestros pecados y también el término de las consecuencias de nuestros pecados para toda la gente, se arrepienta a nuestro Señor . Rezamos también para toda la vida humana, lo nacido, la protección de toda la vida humana, incluso los que es el vientre de sus madres, y también para los ancianos, especialmente que ellos que sufren de este virus, y también para la preparación para el camino para los moribundos. Y que tenga Dios misericordia a las almas en purgatorio, especialmente a nuestros seres queridos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de tu vida brotó para las almas, el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma
y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Oh Dios, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentamos, sino que con gran confianza nos sometamos a su santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismo. En este punto rezaremos la oración que nuestro obispo Cantú nos pidió a rezar a las 12:05. Vamos a rezarlo ahora. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todos, todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de cruz a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres esta madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, mántenos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Oh.
estérito del lugar. Y lávenos del aumento que al sentido ha de ayudar. A Dios Padre, a Dios Hijo, alabemos con ardor. Alabanza a Dios bendito. Le rindamos con honor y al Espíritu Divino ensalcemos con loor. Amén. Nos dice Señor el pan del cielo, que en sí contiene todas las delicias. Señor Jesucristo, que en ese sacramento admirable nos diaste memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh víctima de salvación, que abriste el cielo al mortal, en esta guerra mundanal, rivéstenos de tu valor, al trino Dios honor.
Se le tribute sin cesar y que en la patria celestial sin fin vivamos junto a